Querida Adriana Villagra, desde Asunción del Paraguay, un placer, querida Adriana, ¿cómo te va? Hola Camila, ¿cómo estás? Y un gusto otra vez poder compartir contigo y con la audiencia de este espacio. Claro que sí, por supuesto. ¿Y por qué otra vez? Bueno, ya se los dije, Adriana Villagra estuvo con nosotros en Revista Ofelia número 1. Eso fue en septiembre del 2017, ¿sí? Gracias a ella he podido vincularme con un grupo de pintores figurativos que quiero mucho, entre ellos, por supuesto, Yuki y Eugenio Ortigosa, que también está presente y acaba de saludarnos, por supuesto que sí, y han sido parte de nuestra publicación en diferentes momentos, ¿no?, de este recorrido ofeliano, y nosotros también contentos porque vamos de alguna manera siguiendo el recorrido de cada una. Querida Adriana, viste que en la introducción adelanté algo que se viene, que de alguna manera justifica esto de que hayamos reunido a 22 artistas mujeres, que son, por supuesto, profesionales, ¿no?, en lo suyo, se dedican realmente a su oficio, a su pintura y demás, pero también, y no sé cómo lo ves, juntar a mujeres se merece, ¿no?, cierta revisión acerca de qué es lo que sucedió con este ejemplar número 10. Por eso el intento de que podamos reunirnos con la doctora Fabiana Grasselli el sábado 17 para ver ¿Cómo podemos pensar el feminismo y cómo podemos pensarnos nosotras las mujeres trabajadoras del arte en este contexto, ¿no?, en donde la perspectiva de género es un tema que está sobre la mesa y que desde muchos países, ¿no?, desde en todo el mundo se está pronunciando, quiero decir. Sí, justamente a mí me parece sumamente interesante porque también coincide con toda esta serie de revisiones históricas que se están haciendo sobre el trabajo de las mujeres en todo el mundo. Si vos te fijás, museos importantes como el Prado, por ejemplo, está organizando muestras de artistas que históricamente a lo mejor fueron un poco tapadas, olvidadas, solapadas, y que ahora como que se están redescubriendo y saliendo a la luz. Se está haciendo, una reivindicación sumamente importante del trabajo de la mujer, del aporte de la mujer al arte como creadora. Porque siempre ocupó el lugar de musa, el lugar de modelo, de inspiración, pero en este caso ella es como un sujeto activo de la creación. Y a mí me parece eso sumamente importante. Es más que necesario y me parece que Ofelia en este caso se alineó a esa tendencia mundial que está sucediendo ahora mismo con el trabajo de las mujeres artistas. Exacto. Me quedé pensando en lo del Museo del Prado. Recuérdenme, por favor, creo que era Clara Peters, la artista, sí. Qué excelente esa mujer, una locura, ¿eh? Porque viste que justamente para ella pensaba, me van a borrar la firma, va a firmar algún varoncito, se va a apropiar de mis cosas. Entonces firmaba en diferentes lugares del cuadro muchas veces, ¿ah? Como para que no quede duda en el tiempo de que efectivamente era Clara Peters la autora, ¿no?, De esas pinturas, y también trabajaba el autorretrato en reflejos. Sí. Un poco fue como una especie de pionera del selfie ella. Exactamente, una pionera de la selfie, totalmente. Bien, gracias ahí a todos los que se van sumando de a poquito a la transmisión. Adriana Villagra, pintora realista paraguaya que está desde Asunción del Paraguay. Contanos dónde estás puntualmente, Adri. Y ahora mismo estoy en mi taller de pintura, en un rinconcito de mi taller. Detrás mío son tres obras en realidad, a pesar que se ven dos, en las que estuve trabajando últimamente y que les retrasé la salida hasta la entrevista de Ofelia. ¡Muy bien! Después del 8 se van, antes no. Exactamente, muy bien, para que la puedan mostrar, así que por supuesto que nos vamos a dedicar a eso, ¿sí? A poder ver los trabajos que tenés ahí detrás tuyo en tu estudio. En la entrevista para esta última publicación hablaste de dos cambios importantes y me gustaría que te detengas en eso y le expliques a la audiencia
detalles. Dijiste que dentro de tus últimos propósitos, el origami, ¿sí?, que tiene mucha importancia para vos, son estas figuras de papel que vos misma haces, todo un arte, y que después representás, ¿no?, que llevas después a lo tridimensional. El origami tiene ahora mayor protagonismo y la paleta de colores, Adri, decime si es cierto, se ha vuelto más intensa, más vibrante. Sí, eso yo creo que sí, fue un cambio que se fue dando en forma un poco paulatina y fue adquiriendo mayor protagonismo lo que sería el origami, que en Hispanoamérica se le conoce con el nombre de papiroflexia, que es hacer las figuras en papel plegado, que para mí eso, por ejemplo, ya trasciende un poco su origen, que está vinculado a Japón. Yo creo que ya adquirió un carácter de lenguaje universal el tema de la papiroflexia. Incluso en España logró mucho protagonismo gracias al interés de Miguel de Unamuno, que hasta se dedicó a escribir un libro, un tratado y todo sobre la papiroflexia, de la fascinación que le producía, ¿verdad? Y porque para mí es como que es un tema que no se agota. El mismo hecho de armar las figuras de papel es, por más que uno arme siempre la misma figura o se parezcan en algunos aspectos, es como que uno va redescubriendo cosas. Escúchame, perdón la ignorancia, pero dentro del origami, ¿qué es el nombre? Porque el otro se me resulta súper difícil. ¿Cómo me dijiste que se llama? Bueno, yo le voy a decir origami. Sería papel plegado. Perfecto. Vos siempre haces grullas, pero también haces otras figuras. Ahora, es común ver grullas. Y digamos que es la figura como característica del origami, es la figura clásica. Tal vez un poco su origen de que se haya popularizado mucho está en la famosa historia de esta niña que fue víctima de, creo que, la bomba en Hiroshima, que se puso a plegar las famosas mil grullas para lograr la paz mundial, como un mensaje de paz. Y de ahí también que se quedó un poco el tema de la grulla como una especie de mensajera de la paz, asociado un poco a esa situación tan particular de Japón y a ese suceso histórico, ¿verdad? Entonces es como la figura emblemática dentro del origami, pero en realidad el origami te da infinitas posibilidades. O sea, si uno se pone a mirar, hay artistas que se dedican exclusivamente a hacer origami y con ello crean verdaderas esculturas incluso. Y además también que es una... ¿Cuál es? ¿Tito? Que inspira, hasta la arquitectura se inspira en el origami. Es Qué curioso, impresionante, ¿no?, el alcance que tiene, o sea, que nutre muchas otras áreas. Incluso hay interés científico, artístico, de diseño en el origami. Es como una matriz para muchas cosas. Impresionante todo lo que hay detrás, ¿no?, de estas figuras en papel. Te preguntaba por los tamaños, porque también, por lo poco que he visto al respecto, me da la impresión de que en general las figuras son pequeñas. Sí, sí, sí. Normalmente sí, porque por los tamaños de los papeles que tengo, que son los papeles clásicos que se usan para origami, que suelen medir, son cuadrados de 10x10 o 15x15. Entonces nos salen figuras muy grandes. Y tengo un montón de papeles de ese tamaño. Entonces, ¿tenés papeles en un tamaño? ¿Tenés alguna figura para mostrarnos ahora? Y tendría que ir a buscar. Bueno, pero claro que sí, por supuesto. Claro que sí, ahí y nos deja, mirá, mostrándonos, hay una pintura que se ve prácticamente completa, bellísimo, ¿eh? Ven ahí, bueno, ahí están viendo el origami representado justamente en su lienzo y ahí están viendo el origami. Muy bien. Ajá. Este y este es otra figura. Este sería un colibrí. Uh-huh. Es un tema también que me gusta pintar mucho. El colibrí, ¿qué connotación tiene? Creo que alguna vez me lo dijeron y lo olvidé por completo. Y el colibrí, bueno, es un ave. Es un ave que característico de América, solamente existe en el continente americano y a nivel, por ejemplo, precolombino tiene una carga simbólica muy fuerte,
se le relaciona mucho con la esperanza, con la tenacidad, como el colibrí es como que vuela, 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 vuela kilómetros y kilómetros hasta llegar a destino. Entonces se relaciona mucho con esa capacidad de la perseverancia, de la tenacidad, y un poco por ahí viene mi interés también desde el punto de vista conceptual de esta figura en particular. Implica también un poco la lucha, la perseverancia que necesita cualquier pintor, ¿no? Figurativo, para mantenerse en el camino. Y yo creo que todos en alguna manera tenemos que ser perseverantes en lo que hacemos. Tal vez en el caso del realismo puede que un poco más por el hecho de que siempre fue un estilo un poco marginal durante, con todo ese advenimiento de las vanguardias, esas propuestas un poco más experimentales. Pero por más que esté ahí un poco en forma marginal, nunca, nunca desapareció. Siempre estuvo vigente y los artistas igual siguieron trabajando, así sea silenciosamente, sin prisa, pero sin pausa. Viste que Claudia Cabrera decía, yo pensé que estaba sola en esto de hacer arte figurativo y estar ahí alrededor del paisaje, del retrato. ¿Son muchos los artistas figurativos? ¿Cómo ves el escenario? ¿Son muchos o son pocos en relación a los otros artistas que buscan expresarse, desplegar sus capacidades a través de otro estilo? ¿Cómo ves la escena en ese sentido? Y yo creo que hay una buena cantidad. Yo creo que siempre estuvieron ahí, tal vez un poco escondidos, pero yo creo que siempre hubo mucho interés en la pintura realista. O sea, yo he revisado obras de artistas de varios países, tanto en China, por ejemplo, que son magistrales, después Estados Unidos, España. Yo creo que hay una cantidad notable de artistas realistas. Yo creo que eso no tal vez, como te digo, estuvieron a lo mejor un poco así silenciosamente trabajando, pero yo creo que siempre estuvieron ahí, de alguna manera. Sí, seguramente. Gracias a todos los que se van sumando. Mirá lo que nos dice David Castellucci desde Uruguay, ¿sí? Dice, amo la pintura de Adriana. Presenta un mensaje fuerte, con una sencillez de impecable factura, sin distracciones, dignas obras para la contemplación. Gracias, David, por tu mensaje. A ver, si lo podemos separar. Está la idea de la, primero, en principio, la admiración, ¿no? Que es algo que me parece que, frente a la pintura figurativa, por supuesto, bien hecha, ¿no? Bien resuelta, siempre sucede, ¿no? El asombro, la admiración, esto de no creer cómo hay un ser humano que es capaz de representar y trabajar de esta forma, ¿no? Algo muy común, el tema del asombro. Pero también te manifiesta que le gusta esto de el mensaje, ¿no? Vos te detuviste en hablar del origami, del colibrí y lo que conceptualmente significa, ¿no? O podría significar. Más allá del despliegue técnico, tiene que haber un desarrollo conceptual. Y eso creo que vos lo tenés bastante bien resuelto, Adri. Quiero decir, tus ideas acerca de qué querés transmitir están claras. Siempre han sido las mismas, han ido evolucionando. ¿Cómo te has ido desarrollando conceptualmente a lo largo del tiempo? Y para mí es una cosa que siempre van de la mano, la técnica y el concepto. O sea, la técnica yo la veo como un medio y cada vez estoy más segura de eso. Y últimamente, con toda esta experiencia de pandemia, de confinamiento y encierro, a mí me llevó a estar en un estado de enclaustramiento. Yo le llamo más enclaustramiento que encierro. Entonces eso me llevó a tener un estado de mucha más introspección y de ir un poco más para adentro, ¿verdad? Entonces es como que ciertas cosas van tomando todavía más sentido en la medida que pasa el tiempo. Si bien siempre estuve segura, ¿verdad?, de lo que quería comunicar, hoy lo veo con mucha más claridad mental, esos mensajes, ¿verdad?
que tienen que ver mucho con el tema de la de eso que está más allá de lo real. Atravesar un poco lo que es la materia, ir un poco más allá de eso, hacia esa dimensión de trascendencia que creo que a todos nos envuelve. Y nos preocupa, ¿no? Claro, y yo creo que en estos tiempos así de mucha incertidumbre, de mucho, de donde hay miedo, donde hay mucha preocupación por el futuro, yo creo que es cuando más que nunca uno tiene que situarse en el momento presente para poder sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Porque la mente tiende a ser muy tramposa. Te lleva al pasado, te lleva al futuro, te distrae del presente y mientras tanto la vida pasa frente a tus ojos y los momentos se van. Entonces también tiene que ver un poco con eso, también la misión del artista, ¿verdad? Capturar esos momentos y volverlos eternos en una obra de arte, ¿verdad? Sí, hablaste de la mente, hablaste de estar presente. Ah, pienso, y esto es solamente un comentario, que la mente por supuesto puede ser tu mejor amiga, ¿no? Pero también puede ser tu enemiga, eso seguro. ¿Practicas yoga, meditación? Sí, tengo 3 años de práctica de yoga justamente, y además también me gustan mucho las lecturas filosóficas, y que son todas herramientas que a mí me sirven para seguir profundizando más en mi viaje interno como artista, ¿verdad? Porque eso te lleva a un estadio de autoconocimiento. Entonces, en ese estadio, en ese viaje de autoconocimiento, uno se va sincerando mucho con uno mismo, se va encontrando con sus luces, con sus sombras, y uno se va amigando con uno mismo. Y yo creo que eso después queda reflejado en el trabajo artístico. El proceso artístico es también es un proceso mental. Entonces es muy importante, yo creo que para un artista, tener herramientas paralelas al arte que le ayuden a tener una mejor conciencia de su proceso creativo para poder llevar con mayor conciencia y éxito la elaboración de una obra de arte. El autoconocimiento, ¿ah? Sí. Cosa también, yo recuerdo la entrevista que le hiciste a Hernán Maldovino, que a mí personalmente me llegó mucho la de él, porque él es un practicante de meditación. Y lleva muchísimos años. Y eso se nota en sus obras, se nota en su concepción del mundo y en su propuesta pictórica se trasluce ese trabajo interno que él hace. Sí. Creo que sí. Qué importante, ¿no? Me gustaría saber, la audiencia, yo sé que en su mayoría son pintores, ¿qué otras herramientas buscan? ¿Se valen de otras alternativas para poder desarrollar esto del autoconocimiento? Yo creo que desde hacer un deporte, salir a caminar, la lectura, hay tantas cosas, ¿no?, que nos permiten de alguna forma conectar con nosotros mismos y despejar la mente para que después en el taller podamos estar conscientes, ¿no? Entregando lo mejor de alguna forma, porque se trata un poco, creo que de eso, ¿sí? Gracias por los comentarios, siempre es un placer escucharte, Adri, porque es muy clara para expresarse y dice cosas que nos dejan pensando, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Dice Emanuel Fretes. Gracias, Emanuel, por conectarte. Me encantan sus cielos. La envidio siempre. Bueno, me imagino que es una envidia sana, por supuesto. Estamos hablando de yoga, de autoconocimiento. No es bueno envidiar. No es bueno envidiar, seguramente. Los cielos es todo un capítulo dentro de tu pintura, claro que sí. De hecho, en la entrevista también hicimos mucho hincapié en tema cielo. Coméntale, por favor, a la audiencia que nos acompaña en este minuto, ¿qué significa el cielo para Adriana Villagra? Y el cielo es un elemento que siempre está presente en mi obra. Es algo con lo que no me termino de fascinar nunca, porque es una paleta infinita de colores, la forma de las nubes, las caprichosidades que tienen las nubes. Y
es como la dimensión trascendente, es esa dimensión atemporal, ese espacio infinito, espiritual tal vez, es como un refugio para el espíritu. Entonces es un tema que no me canso de investigar, y además que también los colores que puede llegar a tener el cielo. Últimamente me andaba interesando mucho experimentar con las diferentes tonalidades del cielo, que como habrás visto en esas obras que compartiste, ¿verdad? Tonalidades de violetas, magentas, algunos más cálidos, otros más fríos, pero me parece que es una paleta infinita de colores y de sensaciones, y es algo que yo creo que es un tema que da para mucho, toda una vida tal vez. Seguramente. Y aparecen los cielos cuando estás meditando. Bueno, se supone que la mente tiene que quedar en blanco y no hay que pensar en nada. No creo que estés pensando cómo vas a terminar de resolver el cielo en el que estás. Pero puede venir, ¿no? La imagen mental, porque es de relajo absoluto. Claro, a veces sí, cuando logra que la mente entre en estado de suspensión, se puede producir el advenimiento de imágenes. Es parte de la práctica, que a veces te pueden venir cosas buenas, cosas malas, pero es parte de ese trabajo de autoconocimiento, que uno tiene que aprender a aceptarse tal cual es, sin filtros. Y claro, es así, pueden aparecer de todo un poco ahora, pero lo importante es que, bueno, un poco hacer esa higiene mental cada tanto para poder abordar el proceso creativo de una manera mucho más consciente y más plena. Sí, hay que, como cuando la compu, viste, ya no da para más, que la tenés que resetear, bueno, lo mismo. Algo parecido. Eugenia Ortigosa, nuestra querida Eugenia, también desde Paraguay, también artista Ofelia, estuvo en el ejemplar ha estado dos veces y estuvo en el ejemplar de Pueblos Originarios del año pasado. Gracias, Euge, por estar como siempre. Dice, orgullosa de tener a Adriana en el grupo neorrealista. PI de Paraguay, ¿sí? Una gran artista, llena de talento innato. Bien, bien ahí. Gracias, Euge, ¿sí? A ver, Euge, de alguna manera, corregime si no es así, pero de alguna forma es como que es la creadora, ¿no? De este grupo de artistas, o tuvo como esta idea de alguna manera de convocarlos. Esto de que por ahí es recurrente que hablemos de que los pintores figurativos se sienten un poquito solos, ¿sí? Bueno, este grupo de realistas contemporáneos paraguayos, ¿sí? Donde forma parte Adriana, Eugenia Ortigosa y otros que son muy importantes, ¿sí? Y que son todos muy buenos, quiero decir, son un ejemplo para que ustedes sepan de que en Latinoamérica el realismo está fuerte, tiene buenos exponentes, y este grupo neorrealistas, decime después, Euge, si los encontramos en Instagram, cómo hacemos para seguirlos. Creo que es importante que puedan vincularse, ¿no? No solamente con artistas que a ustedes les gusten, sino también con grupos de pintores. ¿Qué pensás al respecto, Adri, de esto de que los pintores y los realistas en particular se estén juntando? Y muchas veces es necesario, porque como vos dijiste, ¿verdad? El tema de los pintores realistas, la mayoría trabajan muy solitarios, y en el caso de Paraguay, por ejemplo, la mayoría son personas autodidactas, porque acá no hay una academia de arte clásico donde uno puede formarse en las técnicas del dibujo académico, la pintura clásica, como sucede en otros países. Entonces, la idea de juntarnos, que justamente la ideóloga del proyecto fue Eugenia, que ella vino con esa idea después de un viaje que hizo a Perú, donde ahí había una asociación de artistas realistas que se llamaba Sociedad Figurativa, que estaba integrado por pintores realistas peruanos excelentes y magníficos. Entonces ella tuvo contacto con dos de los integrantes de ese grupo, que son Ángel Surichaki y Soledad Tomairo, que después estuvieron con nosotros en Asunción, invitados por nosotros, ¿verdad? Entonces trajo un poco, inspirado en ellos,
Entonces ella vino a Paraguay, cuando volvió su viaje de Perú, ella vino con esa idea de hacer algo parecido acá en Paraguay. Y nos empezó a juntar bueno, a Sebastián Díaz, Emanuel Fretes, Yuki y yo, que éramos los más cercanos. Y empezamos así a hacer exposiciones, una exposición anual donde poníamos los cinco juntos, cada uno desde su visión personal. Es también una manera de desmitificar un poco ese preconcepto que se tiene sobre el realismo de que todos nos parecemos, porque todos pintamos la realidad y todos copian nomás la realidad y todos pintan lo mismo. Entonces era una manera también de sacar un poco ese preconcepto que se suele tener de que dentro Debe ser de la realidad. la más común, ¿no? Que son meros copistas. Sí, eso es un error muy común de concepto que casualmente viene mucho de los que están dentro del ámbito más conceptual y experimental. Ese tipo de sutil discriminación. Y Es muy hasta para criticar eso, así como es un poco también romper ese mito de que no, cada uno, todos somos realistas, pero cada uno tiene una inquietud muy particular. A algunos les interesa más la figura, a otros les interesa más el bodegón, algunos incluso les gustará experimentar, mezclar otras técnicas, otros soportes, pero sin dejar de lado el realismo, sin dejar de lado ese respeto al oficio, al trabajo minucioso y demás. Entonces, una manera de poder hacer este tipo de conciencia en el público es a través de la acción grupal. En este caso, nosotros cinco nos mantenimos en un grupo fijo. En un principio se tuvo la intención de una asociación, pero tener una asociación es muy complejo, porque ya uno ya tiene que entrar en cuestiones legales y demás. claro. Entonces, preferimos quedarnos como un grupo de cinco pintores. Cinco colegas, amigos que se juntan cada año para exponer juntos y Claro. entregar una propuesta al público. Bien, y si aparece algún abogado amante de la pintura, ahí en Paraguay ya saben, ah, se puede unir y le otorga una entidad legal o jurídica a este grupo de realistas. ¿Ah? Bien ahí. Y pensaba, más allá de que los realistas puedan estar, cada uno tenga su sello, porque las búsquedas son individuales, si 10 realistas representan el mismo objeto, pienso, no sé, en una manzana, son 10 manzanas diferentes, ¿sí? O sea, el objeto puede ser el mismo, pero el cuadro, la perspectiva, hablábamos de un montón de cosas que hacen a los bodegones, ¿no? Con Pau Sabater el otro día, hace que justamente los pintores realistas se identifiquen y logren de alguna manera unicitados, ¿sí? En el resultado. Genial, ¿eh? Bueno, son y 38, se nos ha pasado volando. Quiero, ¿sabés qué? Que me muestres, por favor, en detalle los trabajos que te están acompañando Vamos a ver. y que estamos viendo detrás tuyo. Bueno, no sé si se va a poder ver bien, pero algo se va a ver. Este es uno. Después acá hay otro. Este es el que salió en la revista, el que está detrás mío. Este es el que salió en la revista. Ahí se puede ver algo. Sí, Algo se perfecto. ve. Sí, claro que sí. Qué Y ahí lindo, están genial. todos origami. Háblanos de la técnica, háblanos de la paleta de colores, háblanos de tus materiales, los pinceles que empleás, a ver si los artistas también, de alguna manera, y los pintores que nos acompañan, se enteran, ¿no? Ahí los detalles ahí de esa, de la receta de Adriana Villagra. Y yo creo que, bueno, la pintura siempre es al óleo. A mí me encanta la pintura al óleo. Y normalmente todas mis obras empiezan con un dibujo muy, muy detallado. Me gusta empezar siempre por el dibujo. Hago primero un dibujo en papel, que luego transfiero al lienzo y ahí empiezo a trabajar lo que es la parte de color.
Pero antes de eso siempre armo mis composiciones y yo me valgo también de las herramientas digitales a la hora de componer. Yo no excluyo eso como parte de mi proceso creativo. Tal vez porque vengo del mundo del diseño gráfico, que me otorgó un poco ese acercamiento a lo digital, no me resulta tan, no me provoca tanta resistencia como a lo mejor le provoca a otros artistas. El tema digital, porque de alguna manera yo estuve revinculada al mundo digital a través del diseño gráfico. Entonces, yo no excluyo eso como parte de mi proceso, lo que tampoco significa que porque que recurra a herramientas digitales yo deje de dibujar o deje de pintar. O sea, para mí forma todo se acopla. Es como sucedía con los pintores de antes, como Vermeer que usaba la cámara oscura, por ejemplo, para transferir sus dibujos al lienzo, que eran tecnologías más rudimentarias. Tal vez si Vermeer viviera hoy en día utilizaría un proyector conectado a la computadora, o si Leonardo da Vinci viviera hoy dibujaría en una tablet, probablemente. O sea, yo creo que todo eso se amalgama como parte de mi proceso creativo, ¿no? La hora de armar las composiciones. Después paso al dibujo y después a la pintura. Y casi todos los materiales yo tengo que comprar de fuera del país. Es muy difícil conseguir acá las marcas más importantes. Ahora Más está más mejores. conseguir, sí, más mejores, mal dicho, pero bien entendido. Porque ahora existe más facilidad porque están en tema de las ventas online. Incluso ahora en Paraguay hay un proveedor que está trayendo óleos y pinceles de muy buena calidad desde Alemania, por ejemplo, sobre pedido. Entonces se está Bien. abriendo más la posibilidad de acceder a buenos materiales de pintura. En el caso de la pintura al óleo es muy importante porque uno piensa en la posteridad. Entonces uno no tiene que ser tacaño a la hora de comprar una buena tela, buenos pinceles, de cerdas suaves. Yo tengo para los cielos, por ejemplo, tengo pinceletas enormes. Pinceles de 2 y 3 pulgadas, ¿verdad? Pero aptos para pintura al óleo. Parecido a lo que usan los pintores de brocha gorda, pero con una cerda un poco más suave, ¿verdad? Y después los pinceles más finos para los detalles, los números 1, 0, 2. Después los pinceles lengua de gato que tienen las puntas redondeadas para las nubes, para hacer el trabajo de esas cosas así difusas que se ven ahí en mi obra. Y voy trabajando en capa sobre capa. Por eso mi trabajo demora bastante. Y a los galeristas más de una vez le digo que tiene que esperar y le hago cultivar bastante la paciencia. La paciencia, que Porque los mediten. galeristas piensan en la venta y quieren obra rápida, pero yo creo que hay que educarles también un poco acerca de los procesos pictóricos que desarrollamos los realistas. Yo escuchaba hace poco la entrevista a un pintor realista español que contaba que demoraba 6 meses en una obra. Y decía que, bueno, decía, el realismo no es negocio para un galerista, decía, porque tiene que esperar 6 meses para que un artista le entregue una obra. Y hay Y artistas solo una. realistas que pintan 2 cuadros por año y hay otros casos de artistas que se demoran 2, 3, 4 años en una obra, dependiendo del tamaño y la complejidad del tema. O el caso Sí, típico de y Antonio del López. carácter del artista. No, y Antonio López es el campeón de todos, porque él llegó a tardar creo que 20 o 25 años en el retrato de la familia real de España, por ejemplo. Y su famosa Claro, obra La y Gran Vía también, 20 años tardó en pintar eso. Qué impresionante, ¿no? Bueno, la Gran Vía ahí sí, inmortalizada por Antonio López. Claro, mucho tiempo. Eso también nos hace suponer, creo yo, por qué en ciertos circuitos oficiales donde se muestra supuestamente arte, ¿no? Vemos muchas tendencias que no requieren justamente del tiempo, de la dedicación y del trabajo que sí supone una obra para un realista, ¿no? Entonces tiene también como una lógica comercial, por así decirlo. Y sí, o sea, yo creo que tiene que estar bien clara la intención del artista a la hora de presentar su obra, sea realista, abstracto, experimental, hay que tener bien clara la intención. O sea, si quieres hacer arte y quieres hacer arte express, hacelo. Si eso es lo que te nace y es lo que corresponde con tu esencia o con tus ganas de comunicar, pero también respetar al que decide
tomarse su tiempo para hacer una obra. Yo creo que cada quien tiene un proceso diferente, pero ni te hace ni mejor ni peor. Sencillamente, te dejé de escuchar. Hola, ¿me escuchas ahora? Ahí sí, perfecto. ¿Sabes qué pasó? Nunca me llaman por teléfono y justo ahora no sé quién llama por teléfono porque es un número desconocido, pero oportunamente. Parece que eso hizo interferencia con la transmisión online. Qué divertido. Seguro de la compañía de tu celular para que te cambies no de plan. No sé. Ha de ser algún promotor mal, ¿cómo se dice? Inoportuno, que se le ocurre llamar justo ahora. Porque son las únicas llamadas telefónicas aparte que recibimos. Sí. ¿Viste? Sí. Porque ahora nos hablamos por WhatsApp. Sí, casi nadie ya llama directamente al teléfono. No. Y menos sin avisarte antes. Sí, totalmente. Adri querida, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se viene tu año en relación a la pintura? ¿Qué hay en el horizonte? Y viste que ahora proyecto de exposición no hay. Y hacer un proyecto de exposición en este momento es muy... No le veo mucho por ahora el interés en eso, porque prefiero pintar un poco y dejar fluir la cosa. Sí, lo que a mí este tema de la virtualidad me trajo es acceder a muchas oportunidades de aprendizaje. Yo creo que se viene más un año de más que exponer, más hacia al aprender. Porque este tema viste que hay unas ofertas de charlas, de masterclasses online que son para mí una oportunidad única, que antes a lo mejor tenías que hacerte un viaje, ahorrar un montón de plata durante meses para hacer el viaje e ir a tomarte una masterclass, ¿verdad? Hoy lo tenés gracias a la tecnología al alcance de la mano, ¿verdad? Y estoy aprovechando mucho también ese momento que sí. Me está sirviendo también un poco para ir depurando ciertas cosas en mi técnica, sacarse algunas mañas, vicios que uno va acumulando durante años de práctica. Y me parece que yo lo veo como un año un poco de depuración, de aprendizaje y de ir pintando así de una manera lo bastante fluida. Es como centrarme un poco más en el proceso pictórico y creativo, sobre todo. Y dijiste algo crucial. Me voy a a partir de hoy dejo de decir importante. Se los prometo. Esto de que uno se llena de vicios, ¿no? Es fundamental que revisar las propias prácticas, porque por ahí pensamos ingenuamente que a lo largo del tiempo vamos mejorando. Es lógico también que sea así, en términos generales puede serlo, pero si somos muy observadores y hilamos muy, muy fino, podemos darnos cuenta también que empezamos a caer en algunos errores, ¿sí? Entonces, esta idea de dedicarme a estudiar para mejorar o para dejar de lado cosas que quizás no estaba viendo es necesario. Me imagino que te estás en este sentido formando con sí. los mejores pintores sí. Contemporáneos. ¿Ah? Sí, estoy justamente en ese proceso. Y como yo tengo una formación, digamos, universitaria en el tema del diseño, que me otorgó muchas herramientas en cuanto a lo que es el lenguaje visual, pero yo no tengo academia de arte, o sea, yo no hice la carrera de Bellas Artes ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque siempre la tutoría la recibí de mi madre, que es también artista, más los talleres que fui tomando, justamente uno de los talleres que tomé en los inicios fue con Eugenia Ortigosa, que ella fue un poco la que me levantó la moral en ese momento cuando estaba un poco decepcionada de otras experiencias con talleres que tomé,
Ella fue la que me levantó un poco el espíritu en ese momento, me devolvió la fe, entre otras tantas cosas, y ahí como que arranqué como para con la pintura al óleo y no paré más. Y ahora estoy como en otro proceso, es como que uno llega a una etapa, en este caso, por ejemplo, ya el año pasado creo que se cumplieron 15 años que estoy en el arte. Entonces es como que ocurre ese momento de la revisión, el autoanálisis, la autoevaluación y decidir, bueno, que es tiempo de sumar conocimiento y buscar una posible orientación con más gente, con gente más experimentada. Entonces estoy un poco profundizando en el tema, por ejemplo, del estudio del arte académico, del dibujo académico, de la pintura clásica, algo que siempre me interesó desde que empecé a pintar. De hecho, investigué muchísimo en su momento sobre esto, pero en aquel momento estaba lejos de mis posibilidades de experimentarlo yo misma porque o los materiales no se conseguían, acá en Paraguay por lo menos. O era muy caro, o tenías que viajar, eso implica mucho gasto. Entonces, ahora con el tema esto de las clases online, las charlas online y demás, se abrió como un mundo de aprendizaje impresionante. Incluso el tema de la lectura de libros. Yo, por ejemplo, tenía como una resistencia a leer en formato digital. Cuando un Estamos día exactamente en lo mismo. desbloqueé esa resistencia, hoy soy. ¿Te Te puedo decir diste que soy, me volví una lectora compulsiva. No paro de leer un solo día y hasta le agarré el gusto a los audiolibros mientras pinto. Y es impresionante, o sea, una vez que superé esa barrera de que, ay, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, en un papel, copiar el libro, pero tiene un oler el montón de aroma ventajas? del papel, pero el digital se me abrió así como un universo inacabable. Qué bueno, excelente. Estamos justamente en el mismo recorrido en relación a la lectura, ¿sí? Porque, bueno, nada, yo por ejemplo que ando viajando es imposible que vaya acumulando libros en una valija. Y también tenía muchos prejuicios al respecto hasta que los dejé de tener y también ahora leo, básicamente. Nos quedan muy poquititos minutos. Yo quiero preguntarte una cosa que me parece súper necesaria, te lo pregunté en la revista, mencionaste a tu mamá, la acabas de mencionar nuevamente, por favor quiero saber más, ¿sí? De esta mujer, de esta pintora, eso por un lado, y después quiero escuchar tus recomendadas, tus artistas Ofelia recomendadas. Y bueno, en el caso de mi mamá se llama Ramona Riquelme y yo siempre la considero a ella como mi gran maestra y tutora en este tema, en este camino artístico, ¿verdad? Porque ella fue la que creyó en mí desde siempre. Y de alguna manera, gracias a ella, fui configurando este lenguaje visual que yo terminé denominándole realismo simbólico. Y yo le mencioné a ella en la entrevista y decidí darle importancia a esa pregunta y dejar un poco de lado las otras, porque me parece que la historia de ella es una historia que se ha repetido mucho en la historia del arte con otras mujeres pintoras, que muchas veces no logran desarrollar una carrera como artistas teniendo todas las condiciones, como el caso de mi madre, que es una excelente pintora, es una excelente dibujante, escultora, grabadora. No hay técnica pictórica que no domine, pero cuando está esa cuestión, ese peso cultural de que ser mujer se identifica con ser madre, con ser esposa, como ser la encargada de las labores de cuidado, la encargada del hogar, entonces a veces eso es más fuerte y termina dejándole termina esa mujer enterrando sus talentos. Como ha sucedido con muchas mujeres artistas que no, que en el ámbito de la música y en el ámbito de la pintura, ¿verdad? O quedan a la sombra de un esposo, o quedan a la sombra de un hermano más importante, o situaciones así. Entonces, a mí me pareció importante hacer esa mención del caso de ella, que en ella se dio esa situación, de que teniendo todas las condiciones, bueno. Ella decidió darle prioridad a su rol de madre, esposa, y bueno, a veces
no se pueden, no se logra amalgamar los dos mundos. Y además yo también pienso que eso sucede cuando en el caso de la pintura realista, porque es un estilo de trabajo muy exigente, te exige muchas horas de dedicación, muchas horas de estudio, de tener que estar contigo mismo durante mucho tiempo, y eso significa dejar un poco de lado el mundo real, digamos. Entonces, por eso a mí me pareció importante, porque en la medida que uno lee la historia de varias mujeres artistas, se da cuenta que se va repitiendo esa historia. Incluso las que estuvieron casadas con artistas hombres, o sea, artistas destacados, que las mujeres que fueron parejas de artistas importantes, que su carrera quedó totalmente a la sombra del esposo. O los hermanos, como el caso de la hermana de Borges o la hermana de Sarmiento, ¿verdad? Que quedaron a la sombra de los hermanos. Y es una historia que se repite. Y me parece importante esa mención, porque yo estoy segura que más de una se habrá sentido identificada con esa situación. Seguro. A ver qué nos dicen las mujeres presentes ahí en esta bellísima audiencia que tenemos, ¿sí? Es difícil combinar las responsabilidades, ¿no? La vida diaria, la casa, la familia, los hijos y el trabajo. ¿Se puede? ¿De qué manera? Ahora tenemos más posibilidades para hacerlo, para ejercer nuestra profesión, ¿no? Sí, ¿qué creen? Voy a tener que volver a sumarte porque se nos corta en 20 y nos quedó tensión. Esto es un programa de televisión ya prácticamente. La última pregunta. Vamos ahora. Corto la transmisión y te vuelvo a sumar. ¿Sí? Acompáñenme. Bien, ahí estás nuevamente. Sí, ahí estamos. Te queda súper lindo el pelo corto, ¿eh? Muchas gracias. Y lo tenía súper largo, ¿o no? Sí, sí, pero es también parte de estos procesos de autoconocimiento, desapegarse, el desapego también es necesario a veces hacer y desidentificarse un poco de las cosas. Y aparte que ya, bueno, ya mucho tiempo de tener el mismo peinado y era hora de cambiar. Era hora de cambiar, exacto. Y viste que dicen, aparte, que cuando las mujeres nos cortamos el pelo es como vida nueva. Dar vuelta a la página ahí del libro. Mirá lo que nos comenta Eugenia Ortigosa en relación a lo que dijimos, a lo que dijiste en la parte anterior, ¿sí? Sobre lo complicado que puede ser para muchas artistas dedicarse a su profesión, ¿sí? Euge dice, yo por eso solo tuve un hijo. Miren las decisiones que se tienen que tomar en torno a esto, ¿no? ¿Para qué? Para poder desarrollar estas inquietudes y esta necesidad imperiosa de expresarse artísticamente, porque es así, es una necesidad, que no conoce de lógicas, es un impulso vital, pero a veces, bueno, la vida... complica un poco la situación. Me he dividido en 1000 partes, dice Eugenia Ortigosa, claro. Exige un poco de eso, básicamente. Querida Adriana Villagra, nos quedó pendiente una pregunta, la pregunta del millón. Las artistas, las pintoras favoritas de Adriana, ¿alguna colega con la que compartiste publicación que te haya gustado mucho por algún motivo en particular? Queremos saber quiénes fueron. Bueno, la verdad que es difícil elegir porque me parece que todas son fantásticas, cada una tiene sus particularidades, su universo propio. Dos artistas las que, digamos, que me impactaron muy especialmente, la que no puedo dejar de nombrarles a la artista de tapa, Sheryl Luxembourg, que hace poco casualmente intercambiamos algún mensajito vía Instagram, que aparte de su obra, que es impactante, a mí me dejó en shock su historia personal. Y realmente admiro su resiliencia, su capacidad de reconstruirse y a partir de ese dolor inmenso
por el que ella atravesó y cómo logró utilizar el arte para poder canalizar todo ese dolor. Y eso me parece digno de admiración, ¿verdad? Y aparte que porque pone sobre el tablero un tema que es el tema del abuso, que a las mujeres nos toca muy de cerca. Quien más, quien menos tuvo alguna experiencia, incluso probablemente de acoso en algún momento de su vida. Entonces es un tema muy filoso, muy filoso, muy, muy, muy íntimo el que ella sacó a la luz, pero que es necesario hacerlo. Para ella, porque es parte de su proceso de sanación, y también para los que la leemos, para enterarnos de cómo son las cosas y que muchas veces, llegado un momento, esas cosas salen a la luz. Aunque cuesta hablar de eso, llega un momento en que sale. Y la otra artista que me encantó por la originalidad de su propuesta es Sharon Pérez, la afroboliviana, que me encantó esa conjunción del objetos encontrados que ella usa para usar como soporte de sus obras. Y que a través de esa propuesta ella busca reivindicarle a sus ancestros, y al mismo tiempo hace como una denuncia social, porque al utilizar esos materiales de desecho es como que al mismo tiempo está sacando el tema de que, bueno, la marginación que sufre probablemente su comunidad, esa discriminación, eso de considerarle desecho a nivel social. En cambio, ella creo que trae a colación ese tema con su obra y lo reivindica y le da una puesta en valor que es sublime. Me parece sublime su trabajo. Y digamos que esas dos, en cuanto a propuesta, creo que es esa unión de lo conceptual con lo técnico, justamente, son las que más me impactaron a mí, ¿verdad? Gracias, querida Adriana, muchísimas, pero muchísimas gracias. Siempre es un placer, siempre es un placer. Y no sé por qué, pero imagino que seguramente vamos a volver a tenerte y vamos a poder disfrutar de otra charla en un año, año y medio. Se pasa tan rápido todo, se pasa tan rápido el tiempo, pero... Sí. Yo siento que a Adriana Villagra la conozco personalmente, quiero decir, pero viste que lo de la virtualidad también permite sentirse también conectado, sentir que de alguna manera conoces a la otra persona, así que quiero públicamente expresarte el cariño inmenso que te tengo. Y que seas tan generosa, creo que cuando te expresás lográs llegar muy profundo, ¿sí? En quienes tenemos el gusto de escucharte y aprender, por sobre todo. Seguro que gracias, sí. Gracias, un gusto estar de vuelta acá. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotras, por acompañarnos. Próximamente esta entrevista, por supuesto, estará en YouTube. Acompáñenme el sábado, que voy a estar con otras artistas Ofelia del ejemplar número 10. Gracias a ustedes, me despido con el comentario de David Castellucci en relación a lo que nos cuesta a las mujeres dedicarnos a lo nuestro y solamente a lo nuestro de la mejor manera posible. Y para eso se necesita de mucho tiempo. Dice, en el taller, él da clases y tiene muchos alumnos, en el taller... Hacemos una broma interna. Cuando vemos una pintora excepcional, decimos que ese artista no tiene pareja. Claro. Es la mejor decisión. Uno se casa con el arte. Es así. Se casa con el arte y las obras son los hijos. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pintás. Y si no, ¿qué voy a hacer si no pinto? Si no tengo otra cosa que hacer. Bueno, ahí nos parecemos. A mí cuando me dicen, che, pero Ofelia, mucho trabajo. Y me dicen, ¿qué quieres que haga si no? Bien, felicidades, nos dice Eugenia. ¿Sí? Un disfrute total la entrevista, nos dice David. Gracias a todos. Gracias, los quiero un montón. Camila Rebeco les habló con Adriana Villagra desde Asunción del Paraguay en estos encuentros Ofelia. Descarguen Ofelia número 10
Adri, te mando un beso enorme. Dale, muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Chau, chau.